Me llamo Norma Morales, hace 27 años que trabajo en un albergue transitorio. Cuando era chica me gustaba trabajar en un albergue transitorio o enfermera, pero yo pensaba, qué sé yo, me gustaba esos dos trabajos, ¿no? ¿Por qué? No sé. Estaba sola, estaba con un par de amigas y me voy a poner a trabajar. Fui a comprar el diario, salió el pedido de que necesitaba mucama. Entonces dije, me voy a presentar. Y ahí empecé a trabajar todos los días, a la tarde. Hacemos habitaciones, regamos las plantas, hacemos los jardines, vamos, limpiamos abajo, conserjería, las cocheras. El hotel tiene 24 habitaciones. Los fines de semana se trabaja más, está más lleno. Norma, ¿se llevaron algo? No. Mira cómo dejaron todos los almohadones. Todo desarmado. Se ve que la pasaron linda, ¿no? A mi marido no le gustaba que trabaje en este lugar. Y bueno, y ahí surgieron los problemas. Ah, chico, ¿necesitas a alguien? No, por ahora no. ¿No? No. Hay alguno por ahí, pero no. Ah, yo tampoco. Como no me le gustaba mi trabajo, me hacía todo, digamos, todas las veces, entonces la separamos y listo. No teníamos hijos, no teníamos bienes, no teníamos nada, estábamos alquilando y así que, bueno, decidimos separarnos. No se parece que tiraron algo ahí. Tanto como pareja, ¿no? Ahí quedó, mirá. Un toque me voy o un touch. El toque me voy. Yo ni eso todavía. Vamos a ver. No, ahora no tengo pareja. No, estoy sola. Hace como 4 años más o menos. Sí, que estoy sola. No estoy sola, estoy con mis perros, que son como mis hijos. ¿Y Norma, cómo la dejaron? Ay, bastante bien, ¿eh? Se ve que no hicieron tanto despelote. ¿Te ayudan algo acá? Vinieron a hacer lo suyo y nada más. Antes tenían parejas, hace poco ya permitieron, bien, se dejaron de que podían venir 5 personas o 4 personas o los fines de semana mayormente vienen de 4 o 5 personas por turno. Norma, está relleno el hotel, ¿viste? Sí. Menos mal. Los días de semana vienen gente grande. Más bien a la tarde viene gente grande. La semana pasada vinieron una pareja de más o menos 70, 75 años, los dos. De la manito ya se iban para la habitación. A mí me da ternura, me gusta verlo de la mano, que se van a la habitación. Piden un cafecito, no usan nada mayormente, a veces no usan nada, o usan la cama nomás, pero así nomás sin hacer tanto desastre, ¿no? En cambio viene otra pareja que hacen más desorden, más
con más locura, como quien dice, más pasión, más hacen revuelto, todo. Lo que yo encuentro, sí, bastante grosso. Mirá lo que dejaron acá. Esto es cosa rara que usan. Se retira habitación número 15. Ay, disculpe, pero tenía que haber avisado al conserje. Yo no lo juzgo por lo que hacen. Cada uno hace lo que quiere y lo que sienten en esos momentos de pasión. Pero yo no lo haría. Una vez encontré esos muñecos. Se usaba, o usaban, traían los clientes esos muñecos inflables. Y bueno, yo le llevé una vez y lo puse, lo inflé y lo puse en el patio de mi casa y le dije, bueno, esto lo va a cuidar a nosotros, mami. Pues yo vivía sola con ella. Entonces ella se mataba de risa. ¡Dale! ¡Dale! Ella falleció el 18 de agosto. Norma, por ahí. Bueno, listo. ¿A qué hora entra mañana? De 6 a 15. ¿De 6 a 15? Sí, porque no vine Fernández, así que la necesito a esa hora. Listo. Bueno, chao, Mario. Chao, que descanse, Norma. ¿Hasta mañana? Mañana. Sí, me gustaría estar con alguien. Espero que sea compañero. Que la reme igual que yo.